dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Enséñame a vivir en ti, Dios tu siervo quiere. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en La Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, y bienvenidos de nuevo a Historia Misionera, la historia de John Peyton. Después de haber visitado a su familia, Peyton regresó a las Nuevas Hébridas, pero esta vez no fue a la isla de Tana. Se vio obligado a irse de allí a otra isla, la isla de Aniwa. De esa manera, tuvo que aprender otra lengua y comenzar todo de nuevo. Aunque los habitantes de esa nueva isla no eran menos agresivos, allí la obra de Dios fue progresando poco a poco. Cuando aquellas pobres criaturas comenzaban a usar un pedacito de tela o una falda, era una pequeña señal de transformación. John lloraba cada vez que podía ver un pequeño avance y sabía que su Padre Celestial estaba regocijándose también. Por fin, la fuerza de las tinieblas en Aniwa cesó, y ahora os contaré cómo. En Aniwa no había agua potable. Los que vivían allí bebían únicamente agua de coco, se bañaban en el mar y usaban un poco de agua de mar para cocinar. Pero para los misioneros no tener agua dulce era el mayor sacrificio. Y Peyton resolvió cavar un pozo. Los indígenas se burlaban de él diciendo que era de locos pensar que la lluvia podría venir desde abajo. Peyton no se desanimó y siguió cavando y cavando, orando para que el agua que hallase fuera dulce y no salada. Por fin tocó tierra húmeda. Todo el cuerpo le temblaba. El agua comenzó a brotar y a llenar el pozo. Peyton se llevó la mano a la boca. Era agua potable, era agua viva del pozo de Jehová. Era una pequeña repetición de aquello que ocurrió en el desierto, cuando Moisés, al golpear la roca, hizo brotar el agua. Los indígenas probaron el agua y quedaron maravillados. El jefe Namakei quedó asombrado y al tiempo convocó una reunión, declarando delante del pueblo que creía en Dios y que seguiría a Jesucristo. Durante los siguientes días, grupo tras grupo de los salvajes llevaron a sus ídolos de palo y piedra y los lanzaron al fondo del mar, y algunos fueron quemados. Fue una maravilla la transformación que sucedió en Aniwa en aquellos días. Aquellos que antes eran crueles salvajes, ahora amaban a Dios y participaban en todo aquello que lo agradaba. John Peyton, en cuanto a este suceso, dijo: «Yo creo que me sería imposible sentir mayor felicidad antes de poder contemplar el rostro del propio Jesús». Y no solamente esto, sino que antes de morir, pudo ver cómo su mujer y su hijo se dirigían de nuevo a la isla de Tana para continuar con la obra que él había comenzado. A la edad de 83 años,
John Gibson Payton oyó la voz de su precioso Jesús llamándolo para ir al cielo. ¡Qué grande ha sido su alegría, no solamente al reunirse con sus queridos hijos de las Nuevas Hébridas, sino también poder dar la bienvenida a los otros que llegan allí uno por uno! Y esta ha sido la historia de John Payton. Una historia que nos hace recordar que los milagros existen y que Dios es poderoso para hacer aún aquello que parece imposible. Un saludo y hasta la próxima. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.